¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga Adelante con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 35, jornada en la que visitamos al Llagostera. Jornada de domingo a las 4 y media de la tarde. Y en la que nos vamos a enfrentar al crack de Eat Hard este. Como siempre, en el título, su Twitter, en la descripción, su canal. Por favor, pasaros por allí. La verdad que me comentó que si por favor nos podía jugar con el Llagostera, que conocía personalmente a alguno de los futbolistas. Y bueno, por supuesto, faltaría más que qué menos que pasar por aquí a ver si demuestra tener lo que hay que tener para meterle mano a este Sporting, que os recuerdo que mantenemos esa racha de dos partidos nada más como derrotas, y bueno, el resto pues o empates o victorias, evidentemente. A destacar la alineación, pues bueno, tenemos que capear el temporal de las bajas de Isma, de Luis Hernández, de Alex Barrera, de Dani Endi y de Juan Muñiz. Y con ello, pues bueno, vamos a poner a Rachid de media punta, vamos a poner a Mere, va a entrar Alex Menéndez, vamos a meter a Santi Jara en banda derecha, vamos a seguir con Guerrero y con Rachid de MCO, o sea, de medio ofensivo. Y bueno, ya estáis viendo ahí el partido, que aunque sea a las 4 y media, pues ya está oscureciendo, como veis, no hay ningún tipo de problema para eso. Y nada, vamos a ver si podemos mantener esa buena racha, y sobre todo vamos a intentar, pues, al menos sumar, que ya creo que mañana sería un buen premio el sumar al menos aunque sea un punto. No conocer la derrota mañana sería muy importante. Ya estáis viendo las mejores jugadas, donde empezábamos ahí con Johnny, que gambeteaba, la defensa que se durmió un poco, la dejaba de cara ahí para Sergio Álvarez, que la pisaba, la levantaba ahí, y Guerrero, madre mía, Guerrero buscando un ataque acrobático ahí a la pelota, un golpeo un tanto difícil. Aquí, minuto 20, la primera tarjeta amarilla, Sergio Álvarez, que llegaba tarde y levantaba muy sanamente al rival. La verdad es que no fue intencionado, pero bueno, salió así. La falta que iba a ejecutar Pitu con pierna izquierda. Ahí estábamos colocando la barrera un tanto nervioso a la gente. El golpeo que salía muy cerquita de la madera donde el Pichu Cuellar había hecho básicamente la estatua. Y el golpeo que iba muy bien lanzado, bastante bien, con un efecto bueno que se iba abriendo. Y que sale, ya veis, pues un poquitín por encima y por de lado, pero muy ajustada. Siguiente jugada, minuto 35, le va a ir la Llagostera, Pitu. Balón interior para Eloy Gila, que lleva la pelota, Eloy Gila. El golpeo con pierna derecha que se estrellaba en el larguero para acabar saliendo por línea de fondo. La ocasión más clara tal vez de la primera parte, menuda reventada. El Pichu que bueno, se lanzaba por saltar ahí un poco, Lora que también saltaba debajo palos. Y bueno, el balón que al final se estrellaba en el travesaño y salía despedido. Siguiente jugada, Rachid, balón a interior ahí para Johnny, que se zafaba en defensa. Pierna izquierda, el golpeo seco y el cancerbero muy bien deteniendo para después la zaga achicar la pelota. Llegamos al descanso. Había añadido 5 como siempre en la primera parte, como suele ser habitual en el fútbol real, que se añadan 5 en la primera parte. Pues el FIFA lo clava, lo simula, pero vamos, al 100%. Y bueno, tablas en el marcador, una primera parte muy igualada, donde bueno, ya visteis, ocasiones escasas y sobre todo la más clara para el Llagostera de Eat Hardest. La verdad que bueno, entró muy bien, la reventó contra el larguero. Y bueno, vamos a ver la segunda parte, que se acaba el balón de medio, el Llagostera, moviéndolo ya y tocando, jugando muy bien, con mucha clase. Aquí veis a Johnny con la pelota, pues bueno, metiéndola dentro a Mandy, que, ojo la filigrana de Mandy, que le cuesta una buena tarascada. Y que el colegiado interpreta que es merecedora de cartulina amarilla. Y mostraba la tarjeta a Jordi Massó. Y bueno, Mandy que se estaba un poquitín ahí desperezando de la hostia. Pero ahí veis que bien se zafó, como regateó con pierna izquierda de fuera. Y bueno, el bocadillo absoluto en la rodilla. Siguiente jugada, Rachid llegando ahí entre dos jugadores. Rachid que tira el amago. Y de nuevo una patada ahí a la altura del tobillo que provoca un salto mortal de Rachid. Cayendo prácticamente deslomándose ahí en el... bueno, casi en el borde del área. Y tarjeta amarilla también para Ruimán, que bueno, estaba el Llagostera cargándose en cartulinas. Ahí vais a ver la jugada repetida, que viene el amago con la cintura de Rachid y cómo le mete ahí justo la punterina para barrerle cuando ya estábamos a punto de entrar en el área a fuego. En esa jugada vamos a hacer cambios y vamos a ver banquillo, un triple cambio, mientras que el Llagostera metía a Enric Pi, nosotros metíamos a Nacho Cases, Carlos Carmona y a Carlos Castro. Vuelve Nacho Cases ahí para mover el medular. Recordar que esta semana ya va convocado, ya le han dado la alta médica. Es una de las, vamos, de las piezas clave en este Sporting. Y vamos, ojalá que se haya recuperado al 100% y venga para ofrecernos mucho movimiento de balón en ese centro del campo. La falta que evidentemente, ya que entró Nacho Cases, la iba a ejecutar él mismo. Y el golpeo por encima de la barrera que casi se cuela, la topó muy bien ahí René bajo palos, el cancerbero del Llagostera, que la ponía en movimiento larguísima. Siguiente jugada, ahí la teníamos, la perdíamos con Perea. Perea para Pitu, Pitu para Gila, Gila balón interior para León. Y el golpeo que salía fuera por poco,
pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Un fuera de juego, vamos, un tanto justo. Vais a verlo aquí como se para la cámara. Bueno, dejo que lo analicéis vosotros. Yo creo que no era ni fuera de juego, pero bueno. Siguiente jugada, minuto 75. Vais a ver las maravillas del FIFA. Como podéis observar, el marcador sigue encima de Lora, aquí en la banda derecha. Pero Lora no sprinta, no hace nada. Básicamente se bugueó el juego y no me podía mover, no podía hacer nada. Y eso casi nos cuesta un gol. Hasta justo ahí que ya me dejó volver a mover el muñeco. Pero madre mía, un estrellazo contra la escuadra misma de Izhardes por parte del Llagostera. Y bueno, ahí vamos a salir a la contra con todo Castro para Lorina. Lorina que llegaba ahí a reventado y cuando se iba a tirar, madre mía, cuando iba a tirar se tira al suelo pero no encuentra el balón para golpearlo. Eloy Gila que la reventó muy muy bien. Y la verdad que bueno, estas maravillas del FIFA, ¿no? Que cuando no le apetece, pues por ejemplo no te cambia de jugador y te busca una ocasión. Pues que vamos, el Pichu, mirar el Pichu dando vueltas por ahí. Siguiente jugada, muy bien el balón largo para Nacho Casas, que tiraba el sombrerito. Nachín que se perfilaba en el borde del área, pero era embestido muy sanamente, provocando una falta bastante peligrosa en el minuto 80, que podía darnos un gol a balón parado. Lo que os voy a enseñar es otra maravilla del FIFA. Ahí veis a Johnny, que pese a haber cambiado de jugador, pues se queda ahí bugueado maravillosamente. Ahí veis, bueno, su manera, tranquilamente, estirándose con Nacho Casas, que quiero tirar yo, que quiero tirar yo. Y al final, bueno, pues la falta que la tira Nacho Casas y se va por encima de la barrera. Minuto 83, jugada clave, recupera Mandy, el canario, madre mía, Mandy. Balón con el exterior de la pierna derecha, Ratón Castro y gol de Ratonín Castro. Madre mía, qué listo. Cómo esperó que el defensa la controlara de pecho y no llegara a despejar la pelota o a cedérsela al cancerbero de cara. Optó por esperar el fallo, ahí lo veis cómo se adelanta y cómo la empala con volea izquierda la cepa de la madera. Y colándola al fondo de las mallas, brutal Carlos Castro, acertamos en el cambio, introduciéndole ahí de delantero puro y por detrás habíamos dejado a Miguel Ángel Guerrero. Y madre de Dios, qué bien, qué bonita la ocasión, qué bonito el gol en el minuto 85 que nos da matemáticamente, virtualmente, esos 3 puntos. Minuto 85, como ya digo, Carlos Castro el 16. Madre de Dios, tras 2 palos en contra, buf, esto es lo que se llama tener la suerte. Doble cambio por parte del Llagostera, que entraba Imaz y iba López. Y bueno, en el segundo cambio, pues ya no sé, y entraba Tito, vale. Y entraba Tito, de acuerdo. Gila, balón larguísimo, Gila, y el Pichu que la topa para que llegue Bernardo achicando con pierna izquierda. Pero la jugada no había acabado ahí, la iba de cabeza muy bien, la tiene el León. León, balón interior para Pitu más para Gila. Y qué bien ahí Cuellar saliendo con todo, minuto 89. El partido que estaba muertín, Lora con la pelota para Charlie Carmona que se inventa este regate. Madre mía, Carmona, última jugada del partido, madre mía, Carmona, balón ahí, Mandy solo. Ojo, Mandy con la de madera, con la zurda de madera echándola fuera. Y bueno, ya para acabar, el último empujón, ahí veis a Carlos Carmona, el gringo, poniendo el centro para Guerrero, que no llega de cabeza. La chica muy bien, la zaga del Llagostera y el colegiado que señala al final del encuentro. Victoria por la mínima, el Sporting que sumaría 3 puntos de oro, porque bueno, evidentemente a estas alturas sumar fuera es importantísimo, sumar en casa, de 3 en 3 estoy hablando, es clave. O sea, los partidos de casa tienen que ser partidos ganados, evidentemente, si queremos optar a ese ascenso directo, que va a estar muy caro, evidentemente, todo el mundo lo sabe, que va a estar carísimo. Hay grandes equipos, grandes presupuestos para ser segunda división. El Sporting está teniendo muchas bajas, estamos pasando por una cosa ahí un poquitín altibajos con lo de Endy, con lo de tantísimas cosas. Pero yo creo que si sumamos de 3 en 3 en casa y amarramos algo por ahí por fuera, muy mal se tiene que dar para que no subamos. Ya no digo de primeros, pero de segundos seguro. Evidentemente yo, como ya sabéis, soy muy partidario de que el Betis en la última jornada ya llegue ascendido de primero. Vamos, estaría súper contento y sobre todo, pues bueno, porque a lo mejor Pepe Mel casualmente ese partido pues sale con unos reservas, sale a un par de marchas más cortas para que el equipo no vaya tan a fuego. No sé, eso hay que ir viéndolo poco a poco. ¿Qué deciros? Pues muchísimas gracias a Izhardes por querer participar, por querer colaborar conmigo. Como siempre, pasaros por su canal, pasaros por su Twitter, decirle cosas bonitas, que para eso estamos aquí, para ir, pues eso, haciendo poco a poco amistades y poco a poco pasándonoslo muy bien. Y os invito a que dejéis vuestro like si os ha gustado el vídeo, una suscripción pues si queréis seguir la serie, si queréis seguir cualquiera de las otras que tenemos en el canal, que son muchas y muy diferentes. Y nada chicos, como siempre, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en la próxima jornada del Sporting. ¡Push a Sporting siempre! ¡Push a Guajes! ¡Venga, vamos con todo, joder! ¡Vamos!
know when the whistle goes.